Estas son las vistas que se pueden contemplar a partir de hoy desde el mirador de la Puerta del Puente. Se ha vuelto a abrir al público después de una rehabilitación que ha durado casi 3 años. Les contamos cuándo y cómo se puede visitar en unos minutos. Antes, titulares. Las demandas de los vecinos de la calle Alfaros han sido escuchadas por fin. El ayuntamiento va a arreglar el firme para que los coches no hagan tanto ruido al pasar. La mayoría de las reclamaciones de los consumidores cordobeses tienen que ver con alguna empresa de telefonía móvil. Son las que acumulan más demandas. Izquierda Unida no quiere que el Gobierno municipal paralice las inversiones en instalaciones deportivas. Entre otras cosas, eso supone devolver más de 1 millón de euros ya concedidos. Si es usted de los que circula en coche por el centro, debe saber que el ayuntamiento va a hacer obras en la calle Alfaros y por lo tanto va a permanecer cortada. Serán 20 días en los que se acometerán mejoras en la Puerta del Rincón y se intentará reducir en más de un 30% el ruido que soportan los vecinos de esta calle cuando pasan los coches. La actuación prevista tiene 2 fases. La primera afectará a la zona comprendida entre las calles Isabel Losa y Juan Rufo y en la segunda se va a cortar toda la calle Alfaros, aunque se facilitará el acceso en momentos puntuales como la entrada a los hoteles desde la calle Capitulares. La alternativa para acceder al centro y al ayuntamiento será la Plaza del Cristo de Gracia. Se permitirá además el paso por la calle San Pablo mientras que dure la obra. Hay que recordar que esta calle tiene actualmente el acceso restringido solo para residentes. La concejal de movilidad ha anunciado también que cuando termine esta obra se va a instalar una cámara para restringir el acceso a la calle San Fernando en dirección al río. Solo podrán atravesarla los residentes. Las empresas de telefonía móvil siguen siendo las que acumulan más reclamaciones de los consumidores, al menos en Córdoba. En los últimos 9 meses, el Servicio Municipal de Consumo ha gestionado 990 expedientes de reclamación. De ellos, casi la mitad hacían referencia a este tipo de empresas. Las razones: facturación excesiva, contratos fraudulentos, negativa a dar de baja al cliente o penalización de las bajas anticipadas. En segundo lugar, aunque a mucha distancia, se sitúan las reclamaciones a bancos y cajas, un 5% del total. En los últimos meses han aumentado las denuncias por las imposiciones a plazo fijo y sigue habiendo otras sobre los seguros que van ligados a las hipotecas o las conocidas como cláusulas suelo o techo. De los expedientes tramitados, el 45% se resolvió a favor del consumidor. El delegado de Consumo ha asegurado que tal volumen de reclamaciones hace necesario reforzar este servicio. Entendemos que es necesario que la ciudad cuente con un servicio municipal de consumo que esté dotado con los medios humanos, materiales y económicos necesarios a fin de prestar cada vez mejor este servicio a los cordobeses. En la actualidad, el Servicio de Consumo del Ayuntamiento de Córdoba atiende personalmente a los ciudadanos los martes y jueves de 10 de la mañana a 2 de la tarde, por teléfono de lunes a viernes de 9 a 2. La idea es ampliar un día más esa atención personalizada. Y ese compromiso político de este delegado para que en el año 2013 pues podamos tener más equipo humano, más partida presupuestaria y los medios materiales que hagan falta para que tanto la OMI, la Junta Arbitral, como la Unidad Administrativa de Expedientes y Posibles Sanciones, pues tengan un resultado que este es magnífico, pero que lo mejoremos sin duda a lo largo de los próximos meses y de los próximos años. Solo la Oficina Municipal de Información al Consumidor ha atendido en este tiempo 3.734 consultas. La Diputación ya tiene listo el dinero que debe aportar al Plan Profea, el antiguo PER. Este año serán 2.200.000 euros en concepto de materiales para realizar las obras solicitadas por los ayuntamientos. El gasto de mano de obra lo soporta íntegramente el Gobierno central, que este año ha reservado para la provincia de Córdoba 32 millones de euros. Se calcula que este dinero generará unos 17.000 contratos y más de 280.000 jornales. El portavoz de la Diputación le ha pedido a la Junta de Andalucía que
cumpla los plazos acordados para pagar la parte que le corresponde, que es el 75% del coste de los materiales. Lorite ha asegurado que en la anterior convocatoria se incumplieron esos plazos porque tendría que haber pagado en el primer trimestre de este año y lo hizo el 4 de junio. Por tanto, lo digo aquí, lo mismo que lo dije en el Pleno, que espero, deseo y ruego a la Administración Autonómica que los plazos que se da en el marco de ese convenio los cumpla, porque todos esos retrasos los vienen padeciendo los ayuntamientos de la provincia de Córdoba. En esta nueva convocatoria la Junta se ha comprometido a pagar el 18% de su parte en este año y el 82% restante en tres pagos iguales que se efectuarán en los meses de abril, mayo y junio de 2013. Ese dinero se lo transfiere a la Diputación y es esta la que se encarga de transferirlo después a los ayuntamientos. ¿Qué ocurre? Que además a la administración a la que se dirigían los ayuntamientos es a la Diputación para que se les pagara. Pero claro, como les he dicho anteriormente, la subvención estaba condicionada a que la Junta hiciera esos correspondientes ingresos a la Diputación de Córdoba. Por tanto, yo pido que cumplan con estos plazos, porque si no, los que sufren los impagos, los que sufren los retrasos, son, como siempre, la Administración más débil, los ayuntamientos, todos y cada uno de los ayuntamientos de la provincia de Córdoba. Los fondos para el programa de fomento de empleo agrario han aumentado un 1,3% respecto a la anterior convocatoria. Lo han visto al comenzar, los turistas que vengan a Córdoba podrán subir a partir de hoy al mirador de la Puerta del Puente para contemplar unas magníficas vistas del entorno del río o al otro lado, la mezquita, vista desde otra perspectiva. La entrada cuesta 1 euro y es gratis para los menores de 5 años. Inicialmente el horario de visitas será de 10 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes y de 11 a 3 los sábados, domingos y festivos. La idea del ayuntamiento es ampliar más adelante este horario. Y próximamente daremos los pasos para que esté el máximo de horas posible abierto. Hemos preferido que se abra, aunque sea menos horas, pero que esté abierto y que lo disfruten las personas que estén en la ciudad. Y luego daremos pasos como el del Alcázar, que es que esté abierto los 365 días del año, tanto mañana como por las tardes. En realidad, este monumento ha vivido este miércoles una segunda inauguración porque ya se abrió al público en el año 2007, pero después se volvió a cerrar para ser rehabilitado. Pues con motivo de ello se puede reinaugurar otra vez la visita y ponemos en valor, como he dicho anteriormente, un patrimonio para la ciudad, que creo que es importante, porque Córdoba es una ciudad rica en patrimonio y ese patrimonio que tenemos que tenerlo es para que lo visiten las personas que vienen a Córdoba y que sea una fuente de riqueza para la ciudad, con el objetivo último que tenemos, que es la creación de empleo y el turismo para ello un motor económico indudable y de los mejores que tenemos en nuestra ciudad. Para conocer los orígenes de esta Puerta del Puente o Arco del Triunfo hay que trasladarse en el tiempo hasta el siglo XVI. Por esa época la empezó a construir Francisco de Montalbán y la finalizó Hernán Ruiz III con motivo de la visita del rey Felipe II. Parte de la transformación vivida por esta zona de la ciudad que rodea el río se puede ver en una exposición. Es curioso observar una serie de fotografías y de textos que ven la evolución de la ciudad en este sitio y recomiendo a las personas que lo vean porque la verdad es que es francamente curioso, como anécdota aparte de las murallas que aparecen y que solo se podía entrar por aquí, pues por ejemplo los sotos de la población no existían entonces, una curiosidad que creo que merece la pena mirarla. Navas ha anunciado que próximamente abrirá también sus puertas al público el centro de visitantes situado justo al lado. En la crónica política, este miércoles hemos escuchado a la portavoz del Partido Popular Cordobés pedirle a los nuevos delegados provinciales designados por la Junta de Andalucía que se dediquen a trabajar por Córdoba y no a criticar al Partido Popular. Yo creo que ya ha sido suficiente y creo que la situación actual requiere, y así se lo pedimos al Partido Socialista de Izquierda Unida, de una seriedad y una responsabilidad que no se trata del ataque conjunto. Llevamos muchísimos años esperando en nuestra provincia a que estos delegados, y lo esperaremos de los nuevos delegados, tengan algún proyecto para nuestra ciudad. Llevamos muchos años esperando que Córdoba sea una prioridad para la Junta de Andalucía. Llevamos muchos años esperando que los proyectos prometidos y consignados en los presupuestos de la Junta de Andalucía se conviertan en una realidad.
Lo que sí ha criticado Beatriz Jurado ha sido el hecho de que el gobierno andaluz haya tardado 5 meses en nombrar los nuevos cargos. Porque estaban en peligro y se han puesto en peligro muchísimos proyectos, porque se ha perjudicado a la coordinación del trabajo entre las distintas administraciones y porque cada día hemos visto como miles de ciudadanos a través de sus asociaciones y de sus colectivos estaban reivindicando un responsable y una persona a la que poder acudir, ante la que poder hablar para decirle todas las necesidades, sobre todo debido a los impagos a los que ahora me referiré de la Junta de Andalucía en los últimos meses. La portavoz ha acusado además a los socialistas de mentir a los ciudadanos al decir que la designación de nuevos cargos se iba a regir por el principio de austeridad. Asegura que se ha pasado de 23 a 34 altos cargos. Antes había 11 delegados y 12 secretarios generales y ahora hay 6 delegados, 12 secretarios generales, 6 coordinadores y 11 gestores de recursos. Creo que esto no responde para nada a la austeridad que se exige hoy en día a las administraciones, que no responde para nada a las necesidades de la provincia, sino que responde a los estómagos agradecidos del Partido Socialista y de los nuevos socios en el Gobierno de Izquierda Unida. A los nuevos cargos, Jurado les ha recordado la deuda que la Junta de Andalucía tiene con Córdoba. Debe 3 millones de euros a las residencias de ancianos, 5 millones a centros de discapacitados, 2 millones a guarderías, 3 millones a centros de educación concertada, 2 millones a los abogados del turno de oficio y 8 millones de euros a los centros de formación para desempleados. Más de 23 millones de euros que se le debe a hospitales, guarderías, centros de salud, residencias de ancianos, centros de discapacitados, desde luego es para que todos los nuevos delegados, los socialistas y sus cómplices y socios de Izquierda Unida se pongan a trabajar, asuman que es su responsabilidad única y exclusiva y dejen de echarle la culpa a los demás de lo que deben en nuestra provincia, que como digo, repito, son 23 millones de euros a distintos centros sociales y educativos, más los 1.000 millones de euros en proyectos paralizados desde los últimos 8 años. En Izquierda Unida, mientras tanto, siguen criticando la gestión del Gobierno Municipal del Partido Popular. Este miércoles tocaba hablar de instalaciones deportivas, concretamente de las que estaba previsto construir y el Ayuntamiento las ha paralizado. Francisco Tejada se ha referido a la piscina del barrio del Naranjo, para la que ha dicho que ya había reservado 600.000 euros, o los vestuarios de las instalaciones deportivas de Huerta de la Reina. Y que finalmente el Instituto Municipal de Deportes, el Gobierno Municipal, ha decidido no ejecutar. Ha decidido no ejecutar es una inversión menos en la ciudad, una obra menos en la ciudad, menos trabajo, lógicamente, y también es pues un equipamiento del que no va a disponer la ciudad. Saben ustedes que la ciudad de Córdoba es una ciudad en la que se han desarrollado en los últimos años un buen número de equipamientos deportivos y prácticamente el equipamiento de la piscina del barrio Naranjo cubría la oferta de la ciudad, que ahora se devuelve. Si finalmente no se llevan a cabo estas actuaciones, dice Tejada, habrá que devolver 1.000.000 de euros con sus correspondientes intereses a la Junta de Andalucía. Denuncia además recortes presupuestarios en las dotaciones a las escuelas deportivas, los juegos municipales o diferentes eventos que tienen lugar en la capital. En el caso del Polideportivo de la Juventud, situado en el Distrito Sur, la denuncia es que desde que el Gobierno le cedió gratuitamente estas instalaciones al Ayuntamiento en el mes de marzo, no se ha hecho nada. Solamente se supo cuando estábamos en campaña electoral. Y hay que recordar que el Instituto Municipal de Deportes dispone en este momento, en su presupuesto, de 150.000 euros que tienen la denominación Polideportivo de la Juventud, que vienen del ejercicio anterior, precisamente para demoler ese edificio. Que hasta tanto se pueda construir otro, pues conllevaría el que bueno, pues se pueda disponer allí de una zona de aparcamiento y sobre todo ese edificio se podría echar abajo. Pero sobre todo que hay que cumplir las cosas, la subdelegación de gobierno y el alcalde, el subdelegado y el alcalde, se hicieron una foto en campaña electoral que quedaba muy bien, aquí están recogidas en distintos medios de comunicación, pero después nada han dicho.
Por último, Tejada ha hablado de las instalaciones deportivas de Alcolea. Se cerraron el pasado mes de diciembre con el compromiso del Ayuntamiento de remodelarlas y abrirlas en febrero. Pero hasta el momento no se han abierto a pesar de las continuas protestas de los vecinos. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer martes 31 de julio. 4, 10, 13, 33, 41, 49. Número complementario 27, reintegro 5. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 96.672. 96672. Y esta es la predicción meteorológica para mañana jueves 2 de agosto en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas sin cambios, rondando una máxima de 39 grados y una mínima de 21. Los vientos soplarán de componente oeste flojos. Las demandas de los vecinos de la calle Alfaros han sido escuchadas por fin. El ayuntamiento va a arreglar el firme para que los coches no hagan tanto ruido al pasar. La mayoría de las reclamaciones de los consumidores cordobeses tienen que ver con alguna empresa de telefonía móvil. Son las que acumulan más demandas. Izquierda Unida no quiere que el gobierno municipal paralice las inversiones en instalaciones deportivas. Entre otras cosas, eso supone devolver más de 1 millón de euros ya concedidos.